La cocina vasca, yo pienso que es una de las más honestas que hay a nivel mundial. Solo que bueno, que cada uno tiene su personalidad y bueno, y esto se agradece, ¿no? De esta pluralidad que hay en el dentro de nuestra propia cocina, pues nos enriquece a todos, ¿no? Yo creo que en el fondo esa posibilidad de encontrarte maneras de acercarte a la gastronomía y también incluso de entenderla es lo que hace que sea algo extraordinario. Más allá que en cualquiera de los casos que te acabo de nombrar, seguramente lo que más se valora también es la capacidad de hacerlo muy bien, es decir, ser excelente. Hagas lo que hagas, ser excelente. Así, apretando en la mesa, ¿vale? Sí. Número 8. Anterior a 2.1. Hay un gran equilibrio entre esa cocina refinada, una cocina de las materias primas y luego esa, quizá también esa parte de la excelencia, la búsqueda sin descanso de la excelencia que lo vemos tanto cuando hablamos de cocina de vanguardia en el caso de Neco o en el caso de Arzak, como cuando hablamos de una técnica única en el mundo en cuestión de brasas, como puede ser Chavarri, que no hay ni nadie que pueda superar esa técnica. Y luego, por supuesto, pues a nivel de vanguardia pura, extrema, como puede ser Mogaritz. Pero ahí es lo que vamos a hacer. Está pegado, pero lo despegamos. Vamos. Si esto mismo, ahora miramos la temperatura de esto, ¿no? Sí, ahora lo voy a tamizar. Sí, lo que me hizo es que se puede. ¿En otra? No. Oye, queda fenomenal, ¿eh? ¿Verdad? Me encanta. Exactamente a 33. 133. Y si es a 134, ya no pues sale. Pues 134 es suficiente consistencia. Ojo, qué rollo, ¿no? ¿Eh? A ver. ¿Estos de qué son? Estos son de fruta de la pasión. Pienso que no hay que perder el cariño por el producto. Lo que es, no solo el cariño por el producto, el saberlo tratar, el saberlo entender, el producto que nos ofrece nuestra tierra, ¿no? Y luego combinar con cosas de fuera, con ingredientes de fuera. Pienso que ahí siempre ha costado y siempre costará, ¿no? Pero yo soy, en ese aspecto, me encanta la gente joven, pero también me gusta que la gente joven mire atrás, ¿no? Thank you.
somos un punto de gastronómico por la competitividad que nos une a todos, ¿no? Y digo lo de competitividad en el buen sentido de la palabra, porque el que tu vecino lo esté haciendo muy bien hace que tú quieras hacerlo también igual de bien o mejor, y esto ha creado un circuito donde en muy pocos kilómetros a la redonda pues haya muchos restaurantes o puntos de referencia pues a nivel internacional, ¿no?